Reflexión del Evangelio. A ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, versículos 21 al 29. Este texto tiene directa relación con el anterior segmento que nos venía hablando de los falsos profetas y a quienes podemos distinguir por sus obras. Por eso Jesús nos hace aquí un llamado a no mirar las apariencias, sino las obras de quienes nos hablan de Dios, porque es posible que alguno no venga de su parte. Así podemos conectar con este evangelio que escuchamos en el día de hoy. ¿Qué nos habla? Pues no es simplemente con llamar al Señor o hacer sus obras en torno a Él. Ante todo, lo importante son aquellas cosas que están en nuestro corazón, las que cuentan para el Señor. De esta manera, cuando estemos ante el Señor, la pertenencia que tengamos ante Él se verá reflejada a partir de tres elementos que consideramos muy importantes. En primera instancia, los buenos frutos. Quien está ante el Señor muestra todo lo que tiene para dar a partir de los resultados que se dan por sus obras. En cuanto amemos a Dios, este será el resultado que se verá en nuestra relación con nuestros hermanos. Segundo, cumplir la voluntad del Padre. Ello es básico, pues quien hace realmente una vida en el Señor siempre cumplirá su voluntad, quien está siempre bajo la acción del Espíritu Santo. Para nosotros poder cumplir la voluntad del Padre, siempre tenemos que estar abiertos a lo que nos dice el Espíritu Santo. De esta manera, ese Espíritu en nuestras vidas nos dará como una indicación que nos irá guiando hacia la voluntad del Padre. En tercer momento, traducir la práctica diaria en las palabras de Jesús. Específicamente, debemos vivir el amor a Dios y la entrega diaria a nuestros hermanos, que esta fue la vida de Jesús, la proclamación de la palabra y una entrega completa al Señor y a sus hermanos por medio de la oración y de la predicación. Por eso podemos colocar en este punto las palabras de un fraile, Fray Luis de Granada, que nos dice: mira, que no es ser buen cristiano solamente rezar y ayunar y oír misa, sino que te halle fiel Dios, como a otro Job y otro Abraham en el tiempo de la tribulación. Esto nos lo dice Fray Luis en la Guía de los Pecadores, un texto, un artículo que él escribió. Estas palabras de Fray Luis a muchos nos caen como un baldado de agua fría. Pues muchos hemos llegado a pensar que con solo rezar o ir a misa basta. Pues bien, hermanos, eso no lo es todo. Ante todo, es necesario e importante que todo aquello que vivamos en esos espacios se traduzca en nuestra vida diaria y sobre todo en aquellos momentos que son más complejos para nosotros. Pues como dice, es muy fácil ser fiel en los momentos buenos, pero cuando llegan los malos, ahí se conoce realmente quién es fiel. Por eso, el ejemplo que él nos presenta son Job y Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Job, recordemos la historia de este personaje bíblico, en el cual en toda su vida, que era tan buena, que era tan próspera, llega un momento en el cual el diablo, como nos presenta el texto bíblico, llega a su vida y le empieza a quitar todo lo que él tiene, buscando que Job reniegue de Dios. Job no hace eso, antes bien dice: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, todo sea por Dios, ¿sí? Es decir, toda la voluntad de Dios, Dios siempre va a estar de mi parte, a pesar de que me quite todo. Y Abraham, que también es un ejemplo muy importante, porque Abraham
a pesar de las dificultades, a pesar de que no conocía muy bien esa voluntad de Dios, siempre con fe y con esperanza siguió su mandato, lo que él le decía, y así podemos ver que se construyó el pueblo hebreo. Pero de igual manera se establece en el Evangelio, cuando habla que aquel que construye su casa sobre la roca y aquel que lo hace en la arena. Son ejemplos sumamente similares. Quien se esfuerza por practicar las enseñanzas de Jesús, aunque vengan las tribulaciones o se vea rodeado por el error, permanece fuerte en su fe. Entonces, hermanos, todo lo que estamos viendo acá de esa permanencia en el Señor se ve específicamente en estos ejemplos de Job y de Abraham que nos coloca Fray Luis en su texto, y lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, ¿sí? En donde vemos que Jesús nos habla de quien construye la casa sobre la roca y quien construye la casa sobre la arena, ¿sí? En cuanto nosotros sigamos siendo fieles al Señor en esos momentos buenos, en esos momentos malos, seremos como esa persona que construyó en la roca. Si no lo hacemos, seremos como aquel que construyó en la arena. Vienen las tribulaciones, vienen las dificultades y nuestra fe flaquea, ¿sí? Siempre y cuando estemos siempre en la voluntad del Señor, siguiendo los mandatos de Jesús, seremos como ese hombre que construyó sobre la roca. Vienen las dificultades, vienen las tribulaciones, pero la casa está construida sobre la roca y nunca se va a caer. Por eso, hermanos, en conclusión, debemos tener una vida en la que seamos fieles a la enseñanza de las Escrituras, para que podamos ver en ellas las palabras y voluntad del Padre, pues ellas nos deben guiar a tener una vida que se haga palpable en nuestro cotidiano vivir, y de esta manera, para que ante cualquier eventualidad podamos ser completamente fuertes y fieles en el camino del Señor. Que estas palabras, hermanos, nos enseñen a que realmente lo importante es el Señor, Dios y el alma, pues todo lo demás es ornato, como nos dice el famoso exorcista español. Nos dice, lo más importante es el Señor y el alma. Por eso pidámosle al Señor que Él sea nuestra fortaleza, que Él nos acompañe en nuestra vida diaria y que podamos día tras día seguir caminando en ese cotidiano vivir hacia el Señor. Pidamos en un momento de silencio que el Señor nos dé esa fortaleza para que comencemos a vivir en nuestra vida todo lo que Él nos dice, la voluntad del Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión del Evangelio.